Hello teachers, my name is Blaydiones Andrade Cuenca. I am from Florencia, Caquetá. I am years old 22. I am a student agroforestry engineering program. My experiences when developing the exercise was good. I understood a lot. I curated the solution to exercise number 5. Bueno, ahora se va a sustentar cómo se realizó el trabajo. Entonces estamos en el ejercicio número 5 y seleccioné la letra C. Y el enunciado nos dice así. Confiemos, una compañía que inicia sus operaciones proyecta que sus operaciones anuales, PN, en miles de dólares durante los primeros 6 años de operación pueden calcularse mediante la función, y nos dan la función, en donde N es el número de años de operación. Entonces, primer punto, dice calcular la utilidad o pérdida de la compañía después del primer año. Entonces, primero se calculó en la utilidad en el primer año. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, entonces se reemplazó. Entonces está P y NN. Y lo que hacemos es reemplazar esto, ¿cierto? Entonces, donde decimos que N va a ser 1 porque vamos a identificar en un año. Entonces, P1 es igual a 1.2, que es este, ¿cierto? Dijimos que N era 1. Entonces, este N es este. A la 2 más 4 en 1 menos 8. Entonces, esto nos da igual a 1.2 más 4 menos 8, igual a 1.2 menos 4. Restamos esto y nos da menos 2.8. Quiere decir que la compañía tendrá pérdidas de 2.8 mil dólares para su primer año. El punto B dice, calcular la utilidad o pérdida de la compañía después de 6 años. Entonces lo mismo. Ahorita N es 6. Entonces vemos que está aquí reemplazado sobre todo la función. Entonces, eso es igual a 1.2 en 6 a la 2. Entonces, 1.2 por 36. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36, ¿sí? Que es la multiplicación de esto. Más 24, que es 6 a la 4. 4 a la 6, ¿sí? Menos 8. Entonces, la multiplicación de 1.2 por 36 es 43.2 más 24, ¿sí? Menos 8. Ahorita, 43.2 más 16, ¿por qué? Porque es la resta de esto. 16 es la resta de esto. 24 menos 8, entonces nos da 16. 43.2 más 16 nos dio un total de 59.2. Es decir, que la compañía tendrá utilidades por 59.2 mil dólares por su sexto año. Punto C dice, calcule el tiempo necesario para que la compañía alcance el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues cero, ¿cierto? Entonces igualamos PDN, pues es igual a cero. Y aquí ya reemplazamos nuestra función. Algo importante, que vamos a trabajar una función cuadrada. Tenemos esta fórmula aquí. Luego reemplazamos. Entonces aquí nos dice que un A es 1.2. Entonces es decir que este es el punto A, la función. Este es el punto B. Y este es el punto C. Lo cual pues tenemos aquí reemplazado. Para poder hacer nuestra función cuadrática. Entonces tenemos N, que es igual a menos 4 más raíz cuadrada de 4 a la 2 menos 4 por 1.2 menos 8 dividido pues en 2.2
1.2. Entonces, esta función cuadrática nos da el siguiente resultado, que es n es igual a menos 4 más raíz cuadrada de 54.4 sobre 2,4 y nos da un total de 1.4. Es decir, que nuestra respuesta sería así. Entonces, el tiempo necesario para que la compañía alcance el punto de equilibrio es 1.4 años, porque estamos hablando de tiempo. Y listo. Así quedaría en nuestra función cuadrática, solución del ejercicio C del punto 5. Listo. Muchas gracias. Feliz día.